Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo por fin el vídeo de la cronología de Chucky tras ver Cult. Ya he podido hacer este vídeo con los datos que se nos da Cult. Nos soluciona alguna cosilla que teníamos por ahí en el aire, pero he decidido hacer este vídeo para unir todos los hechos que ocurren cronológicamente en la saga, teniendo en cuenta los tiempos y los años en los que se realiza cada entrega. No el año de estreno, sino los años en los que ocurren los hechos. He intentado unir toda la saga, así que espero que hayan cosas que se entiendan más que antes, porque es cierto que entre entrega y entrega hay cosas algo incoherentes. Pero bueno, espero que este vídeo os sirva y si vosotros tenéis alguna cosa que yo me haya saltado, podéis dejarlo en comentarios. Ahora sí, ¡comenzamos! Antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky, una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky, así que si queréis estar informados, seguid a la página en Facebook. Lo que sabemos de la historia de nuestro querido Charles Chucky comienza en noviembre de 1988. Charles está obsesionado por una mujer llamada Sara. Sara en ese momento está casada, tiene una hija llamada Barb y está embarazada de Nika. Charles conoce a Sara a través de su marido, que los presenta, y no duda en matarlo para poder formar una familia con ella a la fuerza. Aunque Tiffany considere a Charles su amor y su pareja, para Charles, Tiffany no es más que su amante y una persona de quien aprovecharse si necesitase ayuda. A lo largo de la saga, vemos que es una relación que se asemeja mucho a la del Joker con Harley Quinn. Una noche, Charles tiene secuestrada a Sara, obsesionado con la idea de que, junto a ella, Barb y Nika formará una familia. Sara intenta evitar que Charles vaya a buscar a Barb, tanto para protegerla como para ganar tiempo, pues ella había avisado a la policía al no fiarse de él. Cuando Charles descubre a la policía en el lugar donde está Sara retenida, se enfada y le clava el cuchillo vudú en la tripa, hiriendo a Nika de por vida. Tras esto, Sara es encontrada y rescatada, y Charles huye. En su huida, intenta buscar ayuda en Eddie Caputo, que, en teoría, debe saber los actos de Charles y estaba esperando fuera por si acaso. Eddie, al ver que Charles está siendo perseguido por el agente Mike Norris, decide dejarlo tirado y marcharse con el coche. A Charles no le queda otra que esconderse en una juguetería y, herido, decide transferir su alma a un muñeco Good Guy, gracias a los conocimientos en vudú que John le había enseñado. Chucky, ya siendo muñeco, termina siendo el juguete favorito de Andy Barclay. Chucky utiliza y manipula a Andy para que le ayude a cometer asesinatos y venganzas, como por ejemplo la de Eddie Caputo. Andy es enviado a un centro debido a que la historia de que su muñeco mata a gente no es creíble. Karen se queda sola en casa con el muñeco. Quiere creer a su hijo, así que comprueba que el muñeco no tiene vida, pero descubre que Andy está en lo cierto cuando Chucky le ataca. En un intento de matar a Norris, Chucky queda herido. Karen decide investigar por su cuenta la casa de Charles, ya que nadie cree su versión. Norris decide ayudar a Karen, ya que tras su enfrentamiento con Chucky sabe que todo es verdad y que él fue partícipe de que el alma de Charles acabara en ese muñeco. Chucky decide ir a ver a John, su mentor en el vudú, para que le explique qué está pasando. John le dice que cuanto más tiempo pase en el muñeco, más humano se hace y que cuando se haga totalmente humano dentro de él, se quedará atrapado. Chucky obliga a John a contarle una forma de volver a ser humano, y este descubre que solo puede transferir su alma a la primera persona que reveló su verdadera identidad, y ese era Andy Barclay. Chucky mata a John. Andy escapa de ese centro y se va a su casa. Chucky va a por Andy para transferir su alma sin éxito, ya que termina quemado, destrozado a balazos y finalmente muerto por un disparo en el corazón, única forma de poder acabar con él. Tras estos hechos, Norris y su compañero Jack Santos niegan la versión de Karen Barclay. Karen es declarada loca y encerrada en un centro psiquiátrico. Andy es enviado a un centro de acogida con visitas regulares de un psicólogo. Tras la mala publicidad que se les dieron a los muñecos Good Guy por estos sucesos, dejaron de comercializarse. Pero 2 años después, la cabeza quemada de Chucky en la primera entrega es usada para restaurarse y crear un muñeco totalmente a mano, demostrar así que lo que decía Andy era falso. Chucky vuelve a la vida por una descarga eléctrica en un fallo de la máquina que le añadía ojos al muñeco. Andy es dado en adopción a Phil y Joanne Simpson. Chucky tiene claro que lo que quiere es vengarse de Andy, y ya que la cabeza usada para restaurarle es la anterior, solo puede transferir su alma de nuevo a Andy. En el coche de Madson investiga dónde se encuentra Andy, llamando al centro de acogida, haciéndose pasar por su tío Charles. Allí le dicen dónde está su nuevo hogar. Andy conoce a la que será su hermanastra y compañera de fatigas, Kyle, también adoptada por Phil y Joanne.
Chucky consigue colarse en el nuevo hogar de Andy, haciéndose pasar por un good guy llamado Tommy. En esta entrega, se realizan tres intentos de transferencia de alma. El primero es interrumpido por Kyle, entrando por la ventana del cuarto de Andy para que sus padres adoptivos no se enteren de que ha salido de marcha. Tras la muerte de Phil, Andy es enviado de vuelta al centro de acogida, al ser culpado de lo ocurrido y de sus fantasías con un muñeco asesino. Kyle descubre que el muñeco Tommy está enterrado y Andy decía la verdad. Además, se encuentra con Joan muerta y con ello el primer enfrentamiento con Chucky. Kyle, amenazada y tras varios intentos de escaparse, aparece en el centro de acogida para que Chucky vaya a por Andy. Chucky consigue llegar a Andy y realiza su segundo intento de transferencia dentro de un camión de periódicos. Este también es interrumpido por Kyle, tocando el claxon y persiguiéndoles. El final de Chucky en esta entrega está cerca y ocurre en la fábrica. Allí se realiza el tercer intento de transferencia de alma, que consigue hacerse completo, pero ya es tarde. Chucky ya es totalmente humano dentro del muñeco, está atrapado y ya no puede salir de allí. En ese momento y con todo perdido, Chucky solo quiere matar a Andy y Kyle, pero no lo consigue y termina con sus piernas cortadas en la máquina de ensamblaje, bañado en plástico derretido y finalmente con su cabeza explotada cuando Kyle le pone una manguera con aire en la boca. Kyle y Andy se marchan, Andy vuelve al centro de acogida y Kyle se supone que se busca la vida para no tener que volver a ese centro. La fábrica de muñecos es cerrada y debido de nuevo a la mala publicidad que Andy hace a la empresa con su historia del muñeco asesino, dejan de comercializarse de nuevo. La tercera entrega se estrena en 1991, 9 meses después de la segunda, sin embargo, da un gran salto en el tiempo y fue la primera película de la trilogía ambientada en el futuro. Ocurre 8 años después de los hechos de Muñeco Diabólico 2 en 1990, por tanto, todos los hechos que ocurren en la tercera entrega se sitúan cronológicamente en 1998. La empresa PayPal ha decidido volver a su producto estrella, el Good Guy, con la esperanza de que las divagaciones dichas por un niño llamado Andy Barclay hayan sido olvidadas. Para ello, reabren la fábrica tras 8 años de inactividad, limpiando los restos y escombros que en ella quedaron encerrados. Escombros como el cuerpo de Chucky, que se mantiene plastificado y a la espera de ser recogido. Una de las primeras máquinas pincha ese cuerpo para elevarlo y retirarlo de la fábrica, haciendo que la sangre de Chucky empiece a brotar, y se mezcla con el tanque de plástico preparado para la creación de los nuevos muñecos. Chucky vuelve a la vida en un cuerpo totalmente nuevo, tras 8 años sin poder moverse, ya que en ningún momento muere, pues nunca le dañan en el corazón en esa segunda entrega. Chucky, tras ser presentado y matar al dueño de la compañía, busca a Andy. Andy tiene ahora 16 años y es enviado a la escuela militar Kent. Durante estos años, ha pasado de familia en familia y no terminaba de encajar con ninguna debido a su trauma con el muñeco. Por tanto, el centro de acogida decidió que se marchara a la academia militar. Chucky descubre dónde se encuentra Andy y él mismo se envía a la academia militar. El paquete llega y es recogido por el cadete Tyler, fan de los Good Guys, que al darse cuenta de que es un muñeco, decide esconderse y abrirlo. Chucky ve que quien ha recibido el paquete no es Andy, pero se da cuenta de que su cuerpo es totalmente nuevo. Por lo tanto, su verdadera identidad no ha sido revelada, así que decide pasar de Andy y contarle su secreto a Tyler para transferirse a él. En ese momento lo intenta, pero le interrumpen. Andy descubre que Chucky está en la academia y en un encuentro con él, Chucky le dice que ya no le necesita, que ha encontrado a alguien nuevo a quien transferirse y es Tyler. Andy protegerá a Tyler de todas las formas posibles durante esta entrega. También tendrá su primer interés romántico con De Silva. Chucky, en la feria, se oculta de la gente en una atracción con Tyler para hacer el conjuro, pero antes de esto, su cara es partida en dos. Chucky consigue dejar inconsciente a Tyler en lo alto de uno de los decorados de la feria y, mientras realiza el conjuro, Andy intenta llegar hasta ellos. Cuando lo consigue, Chucky pierde un brazo, la mano del otro brazo y es lanzado a un ventilador gigante que lo destruye en 1000 pedazos. Da Silva es llevado al hospital por un disparo de Chucky dentro de la feria. La relación entre Da Silva y Andy dura el tiempo que ambos están en la academia militar. Andy consigue su título de la academia, pero sus traumas no le dejan avanzar y se queda solo. Meses después de lo ocurrido en la feria, Tiffany consigue engañar a un policía para recuperar algunos restos que se sacaron de la atracción y que fueron guardados como un caso sin resolver. Los hechos de Bright, por tanto, ocurren en 1998, al igual que los de Muñeco Diabólico 3. Tiffany lo confirma cuando comenta que lleva 10 años buscándole, cuando se metió en ese muñeco. Es decir, lleva desde 1988 buscándole.
Cambiar las bases de la saga añadiendo un amuleto es básicamente porque se rodó 7 años después de Chillsplay 3 y era incoherente utilizar a Alex Vincent o Justin Wallin, igual que utilizar a Jeremy Silvers 7 años más mayores si cronológicamente todo ocurre meses después. Por tanto, de alguna forma, reiniciaron el tema del vudú. En este caso, Tiffany, mujer que considera a Charles el amor de su vida, descubre el ritual de Dambala en un libro llamado Vudú para torpes y así despertar a su amado. Ella mata al policía, que previamente ha engañado para recuperar los restos recogidos de la feria, y con partes de otros muñecos, más partes del muñeco de la anterior entrega, reconstruye a Chucky, esta vez con cicatrices. Todo va bien hasta que Tiffany descubre que Chucky no le quiere tanto como ella espera, y lo deja encerrado en un parque para bebés junto con una muñeca. Mala idea, pues Chucky decide que es hora de tener compañía, así que mata a Tiffany y transfiere su alma a esa muñeca. Para poder transferir sus almas a cuerpos humanos, necesitan un amuleto llamado el Corazón de Dambala. Este amuleto se encuentra enterrado junto al cuerpo de Charles, ya que, según él, lo llevaba puesto el día que Norris le disparó y transfirió su alma a un Good Guy. El amuleto puede verse pintado en la pared de casa de Charles, aunque es diferente al que se vio en Bright, y también se puede ver el Corazón de Dambala. Tras esto, Tiffany engaña a su vecino para que los lleven al cementerio a cambio de dinero. Este va a por su pareja Jade para escapar juntos, por lo que Chucky y Tiffany deciden que ellos dos serán los cuerpos a los que transferir sus almas. En este punto, la película se transforma en una road movie con humor negro y algo de la esencia de la trilogía original. Tras varios asesinatos, informan en televisión de que se han encontrado huellas del asesino muerto Charles Lee Ray y que su cadáver iba a ser exhumado para asegurar que realmente está muerto. Cada vez tiene menos tiempo para llegar al cementerio, sin embargo, hay tiempo para algo. Chucky pide matrimonio a Tiff y mantienen relaciones sexuales. Tras otro recorrido van camino al cementerio, Jesse y Jade crean una disputa doméstica entre Chucky y Tiffany, lo que termina con Tiffany quemándose en el horno. Chucky saliendo por la ventana de un golpe mientras dispara y la caravana tiene un accidente. Tras el accidente, Tiffany quemada sale para atacar a Jade, que es salvada por Jess, que salta de la caravana antes de que explote. Chucky amenaza a Jade para que le lleve a su tumba a punta de pistola. Jess lleva a la Tiffany quemada. Chucky mata de un disparo a la persona encargada de exhumar su cadáver y obliga a Jade a abrir su tumba y coger el amuleto para que se lo lance. Todo está a punto. Jess y Jade atados y Chucky va a pronunciar su conjuro, pero Tiffany antes le pide un beso. Ella le traiciona clavándole un cuchillo, cree que todo ha llegado demasiado lejos y deben morir. Tiffany da por muerto a Chucky. Jess y Jade se liberan, pero Chucky no está muerto y tiene una pelea con Tiff, clavándole el cuchillo en la tripa y supuestamente matando a uno de los dos bebés que ella espera. Cae inconsciente. Chucky no consigue su cometido tampoco. Después de su pelea con Tiffany, es lanzado a su tumba, mientras recibe 6 balazos de Jade, delante del detective que lleva el caso. El detective se da cuenta que Jess y Jade son inocentes y los deja libres. Jess y Jade continúan su vida lejos de esa pesadilla. El detective se pone a investigar por el cementerio y descubre la muñeca Tiffany. Empieza a tocar para ver si tiene vida y ella reacciona, dando luz a Glenn Glenda, un muñeco con el alma de un niño y una niña, debido a que Chucky asesina a uno de los dos al clavar el cuchillo a Tiff, y las dos almas se unen en un mismo muñeco. Nada más salir, ataca al policía mordiéndole la cara y matándolo. El bebé se arrastra por el cementerio hasta encontrar el amuleto, y se lo queda. Entra en juego Bill Sykes Syke, un ventrílocuo británico. Sykes cruzó el cementerio de Hackensack justo después de las muertes de Chucky y Tiffany. Él encuentra a Glenn Glenda, al que bautiza como Shitface. Glenn Glenda lo ataca, aunque en la película diga que le intentó dar un abrazo, pero Sykes se defiende y finalmente se lo lleva con él. Chucky y Tiffany son encontrados tiempo más tarde por un estudio de Hollywood, que alertado por las noticias, decide ir al cementerio para encontrar los cuerpos originales, restaurarlos y hacer una película titulada Chucky se vuelve psicópata. Sykes, que por cierto ve normal que un muñeco hable, lleva utilizando a Glenn Glenda y abusando de ellos verbalmente durante 6 años. La película transcurre en 2004, misma fecha de estreno. Glenn Glenda tiene pesadillas con cometer asesinatos, derivados seguramente de su parte asesina Glenda. En la televisión, anuncian que se está rodando la película Chucky se vuelve psicópata. Glenn Glenda descubre a sus padres viendo que Chucky tiene la marca Made in Japan en la muñeca que él mismo tiene. Piensa que son japoneses y decide ir a Hollywood con el amuleto, ya que cree que es un regalo que le dejaron para reunirse con ellos.
Glenda escapa de la jaula donde le tiene Sykes retenido y se envía hasta allí. Una vez llega a los estudios de Hollywood, sale de la caja y encuentra a sus padres. Les habla, pero no reaccionan, así que decide leer las palabras escritas detrás del amuleto. Ade due Dambala, despertad. Chucky, que aún conserva el cuerpo de la tercera entrega, pero restaurado, y Tiffany, que es el cuerpo de Bright, pero restaurado, despiertan y conocen su descendencia. Tiffany conoce a Jennifer Tilly, de la que se declara fan absoluto y quiere transferir su alma a ella. Por otro lado, Glenn Glenda tiene un problema de identidad al habitar dos almas en un mismo cuerpo. A veces se siente niño, a veces se siente niña, y su personalidad es diferente. Glenn es un cobarde, y Glenda es la asesina que Chucky querría tener como hija. Durante la película, vemos cómo Tiffany, por el bien de Glenn, quiere dejar de matar, mientras que Chucky quiere que su descendencia siga sus pasos. También embarazan a Tilly con el semen de Chucky tras masturbarse, un embarazo vudú que está adelantado, y así poder transferir a Glenn Glenda a cuerpos humanos. Chucky iba a transferir su alma a Redman, pero Tiffany le asesina, por lo que tiene que ser el chofer, cosa que no le sienta bien. Una vez nacen los gemelos de Tilly, Chucky decide que no quiere ser el chofer de Tiff y que no quiere volver a ser humano, ya que, siendo muñeco, es inmortal. Tiffany cree que está loco y le abandona, llevándose a Glenda, que en ese momento está manejando el muñeco. Chucky ataca a Tiff, pero el chofer se desata y recibe la puñalada. Llega la policía y llevan a Tilly al hospital. Tiffany y Glenn Glenda llegan al hospital. Tiffany inyecta un líquido en el gotero de Tilly para drogarla. Chucky aparece para vengarse de ellos. Tiffany, con el amuleto en mano, realiza el conjuro de cambio de alma y justo al terminar, recibe el hachazo de Chucky en la cabeza. Justo después, y tras decir unas palabras a Glenn Glenda, su alma pasa a Jennifer Tilly, y el alma de Jennifer Tilly se queda dormida en su propio cuerpo. Glenn Glenda, pensando que Chucky ha matado a su madre, pelea con él y tortura a su padre cortándole los brazos y pies y le da el golpe final, quitándole la cabeza. Eso sí, nunca le dañan en el corazón y por tanto no lo mata. La película termina en el futuro, 5 años después de que Tiffany traspasara su alma a Tilly. Por tanto, Glenn y Glenda, ahora siendo humanos en diferentes cuerpos, tienen 5 años reales, pero 11 años en alma. Esta escena sirve para mostrarnos que Tiffany consiguió pasar su alma con éxito, cuando al matar a Fulvia, sus ojos se vuelven verdes. Además, Chucky no está muerto y ha vuelto a casa. Curse se sitúa cronológicamente 4 años después de Sid, es decir, Sid ocurre en 2004, pero termina en 2009, ya que avanzan 5 años. Los hechos de Curse ocurren en 2013, por lo que tan solo han pasado 4 años cronológicamente desde el final de la semilla hasta la maldición. Entre Sid y Curse pasan muchas cosas. Tiffany, debido al enamoramiento que tiene por Chucky, decide reconstruirlo de nuevo. Chucky, al ver que tanto sus hijos como ella han conseguido cuerpos humanos, decide realizar un nuevo plan con ayuda de Tiffany. Le cuenta la historia de Sarah y que quiere vengarse de ella y de paso destruir a toda su familia. Tiffany le pone una capa de plástico en la cara al Chucky para disimular sus cicatrices y que no sea sospechoso. Ya en 2013 se lo entrega al oficial Stanton, que, engañado, lo envía a casa de Sarah con un remite de depósito de pruebas. En este punto, Glenn y Glenda tienen 15 años en alma, pero 9 como humanos. Por tanto, se entiende que Tiffany se encarga de cuidarlos durante todo este tiempo. Sarah recibe un good guy y al creer que es un error, lo tira a la basura. Chucky mata a Sarah, haciendo parecer un suicidio. Tras su muerte, la hermana de Nika, Barb, su marido Ian, su hija Alice, la niñera Jill y el padre Frank van a hacer compañía a Nika. Tras varios asesinatos, Nika investiga casos relacionados con los Good Guy. Este dato es muy importante, pues explica perfectamente que Bright y Sid son canon. En las noticias aparecen los asesinatos realizados en Los Ángeles y el triple homicidio de Chicago de la primera entrega, los asesinatos de Niagara Falls y Hackensack de la cuarta y la Academia Militar Kent de la tercera. Nika descubre que el muñeco está vivo y que realmente es Charles Lee Ray, el hombre que aparecía en las diapositivas observando a su familia, cometiendo asesinatos en su casa. Barb sube al ático en busca de Alice, mientras Nika intenta llegar hasta ella, pero cuando llega, es tarde. Barb descubre que el muñeco tiene cicatrices y retira parte de la capa plástica y le ataca, quitándose Chucky el resto, desvelando que es el muñeco visto en la semilla restaurado. Finalmente, mata a Barb. Tras este momento es una persecución entre Chucky y Nika. Parte importante es el flashback comentado al inicio de este vídeo y las familias que nombra que ha destruido. Los Barclay de la primera entrega, los Kincaid, Jade y su tío Warren de la cuarta
y los Tilly, ya que Jennifer Tilly ahora es Tiffany, demostrando de nuevo que Curse es secuela de Sid y que todos los hechos de la saga se mantienen. Stanton encuentra a Nika rodeada de cadáveres, por tanto van a juicio. Nadie se cree su versión, aunque tendrían que haber mirado si el muñeco tenía cámara, y es declarada como asesina de mente y enviada a Lockmore. Tiffany engaña a Stanton para que recupere el muñeco. Mientras la espera, ella aparece por detrás y le corta el cuello, como hizo con Bailey al inicio de Bright. Tiffany empaqueta a Chucky y se lo envía a Alice. Chucky llega a casa de la abuela paterna de Alice, la madre de ella, que es asesinada por Chucky asfixiada. Chucky le dice a Alice que es hora de esconder el alma, cosa que tiene sentido ya que gracias a Cult sabemos que el alma del cuerpo se queda dormida cuando entra otra alma. Aquí, las bases vuelven a su origen. Alice es la única a la que Chucky le cuenta su verdadera identidad y por lo tanto se transfiere a ella, con la excusa de que nadie sospecharía de una niña. Chucky consigue transferir su alma a Alice, el muñeco cicatrizado se queda sin vida, pero es guardado. Tiffany se convierte en la tutora legal de Alice, por lo que Glenn y Glenda son sus hermanastros. Alice está asistiendo a una terapia para ayudar a superar que su tía Nika ha matado a toda su familia. En esa terapia usan un good guy. Chucky, haciéndose pasar por Alice, asesina a diferentes personas hasta que alguna de sus víctimas se defiende, dejando muy herida a Alice. Chucky, consciente de lo frágil que es una niña y por las heridas que ha sufrido, traspasa su alma al good guy de la terapia, abandonando a Alice a punto de morir. Tiffany salva la vida de Alice pasando su alma a la muñeca Tiffany. Chucky descubre en voodooparatorpes.com un nuevo conjuro que le permite transferirse a cualquier cosa con dos piernas y manos para asesinar. Chucky despierta con este nuevo conjuro al muñeco cicatrizado como prueba y dándole unas instrucciones lo envía a casa de Andy. Andy recibe el paquete y lo deja mientras habla por teléfono con su madre. Ella ya está libre y mantiene una relación con Norris. Chucky revisa que está en casa de Andy y cuando se da la vuelta se lo encuentra apuntándole con un arma. Andy dispara. Cult ocurre en 2017, 4 años después de Curse, por tanto, Glenn y Glenda actualmente tienen 19 años en alma, pero 13 siendo humanos. Eso si tenemos en cuenta que su crecimiento es normal, ya que al ser engendrados por embarazo vudú, su crecimiento también puede estar alterado y ser más rápido, aunque no hay detalles de eso. Durante estos 4 años, Andy se ha cambiado de casa, se ha aislado más de lo que estaba antes, le gusta la caza, pero es muy solitario. Además, intenta rehacer su vida, pero su pasado se lo impide. Guarda la cabeza de Chucky a la que disparó y ha ido torturándolo durante estos años. Andy intenta demostrarle al Dr. Foley que Nika es inocente, yendo con la cabeza y asegurándole que tiene vida, disparándole para que vea su reacción. Foley no le cree, así que Nika se queda 4 años encerrada en Lockmore, con terapia e hipnosis para hacerla creer que Chucky es una ilusión y que ella realmente asesinó a su familia. Además, Foley aprovecha la hipnosis para abusar sexualmente de ella. Foley cree que Nika ya está lo suficientemente bien como para pasar a Harrogate, un centro con más libertad y que permite tener visitas. Tras 4 años, es el momento de que Chucky lleve a cabo su plan. Nika conoce a Malcolm, con quien mantiene relaciones sexuales a los 5 minutos de conocerse, literalmente. Foley introduce en terapia un muñeco good guy Chucky que ha comprado, para demostrar a Nika que no tiene vida. Madeleine ve el muñeco y se lo lleva, diciendo que es su bebé. Tiffany llega a Harrogate como visita para Nika. Para hacerle daño y dinamitarla, le dice que Alice ha muerto debido a que le han roto el corazón. Además, introduce el good guy de terapia de Alice. Ese muñeco tiene el alma original de Chucky. Nika obliga al doctor a demostrar que Chucky no tiene vida, y este le quema la mano a Chucky del alma original. Chucky hace como si nada. Malcolm se hace pasar por Charles porque quiere hacerse el importante. Chucky, con el nuevo cántico, le da vida al muñeco que tiene Madeleine. Tras 2 muertes en el centro anunciadas en las noticias, Andy decide ir allí, enviando antes un Chucky con el pelo corto para saber que es el suyo y de esta forma poder conseguir meter un arma en el centro. Andy, por si acaso, le cuenta a Kyle lo que está ocurriendo y le pide que vaya a su casa. Foley intenta abusar de Nika de nuevo hipnotizándola, pero Chucky lo evita. Tras esto, Nika tiene una visión donde ve a Alice reconvertida en mala persona. Madeleine hace con Chucky lo mismo que con su bebé, lo ahoga y deciden enterrarlo para que no sufra. Andy llega al centro y para poder ver a Nika provoca que lo internen. Andy es encerrado en una habitación acolchada. Chucky duerme a Nika y el Chucky enterrado sale de la tumba. Foley recibe el muñeco de pelo corto que envía Andy. Chucky mata a Madeleine.
haciendo que todo parezca suicidio, y de nuevo se crean que es Nika la asesina. Foley se encuentra a Nika con una camisa de fuerza en su despacho, le pone tacones e intenta abusar de ella, pero Chucky lo vuelve a evitar y quiere que Nika sea la que mate a Foley, pero se niega. El Chucky desenterrado aparece con un taladro. Nika es la primera vez que ve a dos muñecos vivos. Hablan entre ellos y reviven al Chucky de pelo corto que envió Andy. Chucky cuenta cómo consiguió su nuevo poder y le cuenta qué hizo con Alice a Nika, aunque no se lo dice con toda la verdad. Tras esto aparece Carlos. Los tres muñecos le matan y deciden que el Chucky de pelo corto mate a Andy. El Chucky desenterrado mata a la enfermera. El Chucky original transfiere su alma a Nika y mata al doctor. Ya en el cuerpo de Nika, acusa a Malcolm de impostor por hacerse pasar por él. Además, por fin se nos cuenta qué pasa con el alma de la víctima, y es que se queda dormida en estado latente. El Chucky desenterrado con el taladro aparece por detrás y mata a Malcolm. Ambos se ríen. Chucky de pelo corto intenta matar a Andy sin éxito. Andy le dispara con el arma que incluyó en el muñeco y luego le machaca la cabeza. Chucky, ya en el cuerpo de Nika, aparece avisándolo de que, si dispara, también matará a Nika. Andy no se lo piensa y dispara, pero no tiene balas. Vamos, que el tío le hubiera dado igual matar a Nika. Chucky deja encerrado a Andy y sale del centro, reuniéndose con Tiffany. Mientras, deja el muñeco del taladro sin vida, igual que dejó sin vida al anterior al transferir su alma a Nika. Ahora, ya no los necesita, solamente usa el conjuro nuevo. Por lo tanto, de esta forma, se puede quedar en el centro, vigilando qué pueda ocurrir con Andy. Reunido con Tiff en el coche, ella comenta lo a gusto que estaba con Alice y lo agradable que era su compañía. Los dos se ríen y muestran que la niña ahora está en la muñeca, riéndose también. Arrancan el coche y se van. Kyle llega a casa de Andy. El Chucky cicatrizado se sorprende. Ella le torturará para sacarle información. Ya hasta que llegamos hoy, así se quedaría la cronología de la saga de Chucky, al menos hasta Cult. No sabemos si habrá una octava entrega debido a la filtración, ha podido dañar las ventas, pero en caso de que haya una octava entrega, a lo mejor nos da más datos sobre la cronología. Por ahora esto es todo lo que tenemos y está aislado. En el caso de que haya una octava y se estrene y demás, ya se actualizará este vídeo con hechos ocurridos en esa octava entrega, pero por ahora así se queda. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!